Thank you.
Tengan ustedes muy buenas tardes a este día, el último día del taller de fundamentos de la programación. Bueno, espero que sea de su agrado. Bueno, ingeniera Beatriz, que ya está en sala, por favor, puede continuar. Buenas tardes y muchas gracias. Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el último día del taller de fundamentos de programación. Dame un minutito, por favor. Voy a buscar mi documento y enseguida empezamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla, muchachos. Ahí está. Muy bien, entonces empezamos, jóvenes. ¿Ya? Mientras tanto voy a ir abriendo NetBeans. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el último tema que tenemos que tocar en este? Vamos a tocar esto, fíjense, nos dice arreglos, ¿ya? ¿Qué son arreglos o arrays? Que también se lo conoce en lo que es dentro de programación. Arreglos es una estructura que nosotros vamos utilizando para almacenar un conjunto de datos, ¿ya? Fíjense, nos dice, en muchos casos de programación se requiere procesar un conjunto de elementos relacionados. No sería práctico almacenar estos valores en una secuencia de variables como var 1, var 2, var 3, etc. En estos casos es mejor utilizar una estructura de datos como un arreglo, que provee una mejor forma de almacenar los valores. ¿Bien? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a esto, chicos. Hasta el momento nosotros hemos dicho introducir n números, introducir 5 variables, 5 datos. Pues muchas veces a nosotros nos dice que vamos a introducir, puede que nos dice introducir 5 números desde teclado. Entonces yo puedo decir introducir 5 números, ¿ya? 5 números. Entonces yo puedo agarrar y puedo almacenar en variables. Yo le puedo decir en la variable A voy a almacenar el primer valor. En la variable B voy a almacenar otro en la variable C, voy a almacenar otro en la variable D y voy a almacenar otro en la variable E. Supónganse que me dice mostrar al final todos los datos que tenemos acá, sumar, hallar su promedio, nos puede decir que hagamos muchas cosas acá. Pero ¿qué tal si nos dice 100 datos, introducir 100 números mediante teclado? Yo no me voy a crear 100 variables para almacenar estos 100 datos. Ya va a ser bien complicado crearme 100 variables para almacenar estos datos. Habíamos hecho con el for, habíamos dicho, por ejemplo, con el i del for yo voy a dar n vueltas. Yo podría haberle dicho que n, digamos, para mí vale 100. Y yo podría haberle dicho que iba a dar 100 vueltas. 1, 2, 3, tercera vuelta, cuarta vuelta, quinta vuelta. Y en cada vuelta yo le podía haber colocado un valor en la variable A. Supónganse 5, aquí 10, aquí 7. Pero no se olviden, la variable va perdiendo el valor. En la segunda vuelta este valor se pierde. En la tercera vuelta este valor se pierde. Si al finalizar el programa me dice, muestra en pantalla todos los datos introducidos, va a ser bien complicado mostrar todos los datos. Mucho más si me dice de estos datos haya el máximo, el mínimo, haya su promedio, verifique cuántos son pares. Aquí nosotros ya tenemos un gran problema si nos pide que nosotros guardemos los datos en alguna estructura para realizar algunas operaciones más adelante. Entonces, en este caso, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros en este caso utilizamos estructuras. ¿Qué son estructuras? Por ejemplo, vamos a ver la primera estructura que más adelante les voy a ir explicando. Por ejemplo, yo puedo tener una estructura que nosotros podemos llamar a estas dos arrays unidimensionales. Entonces, yo le puedo decir aquí, esto es como si fuera un sin.
Ya en un cine nosotros le ponemos asientos y esos asientos están enumerados. Empiezas desde la posición 0, 1, 2 y en cada asiento yo puedo ir almacenando un número o una persona si ustedes quieren. Puedo ir almacenando y esto se va a ir guardando. Yo puedo almacenar aquí la cantidad que yo quiera. Si yo le digo 100 datos, entonces voy a tener aquí 100 posiciones para guardar cada uno de los elementos ahí. Esto es una estructura. Yo puedo agarrar y mostrar esto. Estos datos no se pierden. Por ejemplo, cuando yo hago en A, ¿qué es lo que estoy haciendo? Los datos que estoy introduciendo se van perdiendo. Si yo en la cuarta vuelta le pongo el 100, todos los anteriores valores se han perdido. O sea, no se han ido almacenando, no se han ido guardando en ningún lado. Pero sin embargo, con lo que son los arrays, yo puedo guardar todo lo que es, todos los datos que yo estoy introduciendo en una estructura. Y si me dice muestra en pantalla, yo puedo mostrar los elementos de mi array en pantalla. Entonces, a eso se refiere. En vez de estar nosotros perdiendo los valores, yo puedo decirle, aquí viene, por ejemplo, aquí, el nombre de un prisionero, digamos, le digo, va a estar en la posición 0. El nombre del segundo prisionero va a estar en la posición 1. Entonces, yo me puedo ir creando arrays. Entonces, es una estructura estática. ¿Qué nos referimos con esta estructura estática? Que yo le voy a decir desde un principio, como cuando nosotros nos declaramos, yo le digo int a, digamos, yo le digo a va a ser una variable entera y que me reserve espacio de memoria para esto. Yo le digo lo mismo. Yo le digo, me voy a declarar un int que se va a llamar, digamos, vector y va a ser de tamaño 8. Entonces yo le estoy diciendo que me reserve espacio de memoria de 8 posiciones y le voy a llamar vector. Y todos los datos van a ser de tipo entero. Entonces por eso nosotros referimos que es estático. Que yo le digo de qué tamaño va a ser desde un inicio del programa y yo solamente puedo utilizar ese tamaño. No puedo ni agrandar ni achicar. Yo no puedo decir, ah, no, no eran 8, eran 10, entonces quiero aumentar el tamaño. No puedo hacer eso. Por eso nos dice acá eso. Nos dice, un arreglo array es una estructura estática de longitud fija. Me está diciendo, desde el inicio del programa yo le voy a decir de qué tamaño va a ser y qué tipo de datos vamos a contener dentro de nuestro array. ¿Ya? Por eso nos dice dónde se almacenan valores del mismo tipo. Yo no le puedo decir a este vector, la primera posición le voy a poner 5, la segunda posición le voy a poner 10.1, en la siguiente posición le voy a poner raíz de 7. No puedo hacer eso. Todos los elementos del array o del vector o de la matriz tienen que ser de un mismo tipo de datos. O todos son enteros, o todos son strings, o todos van a ser de tipo doble, entonces yo tengo que decidir eso al mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar explicando qué es un vector y qué es una matriz. ¿Cuándo utilizamos vectores? Cuando nosotros deseamos almacenar en algún lado todos los datos que nosotros estamos introduciendo, ¿ya? Yo no puedo agarrar y hacerlo en variables, porque ¿qué tal si me dice voy a meter 100 notas? Yo no puedo tener 100 variables para almacenar las 100 notas. También nos dice un vector va a tener un solo tipo de dato, quiere decir o es entero, o va a ser de tipo doble, o va a ser de tipo string, o va a ser de tipo char. Entonces, yo me imagino, nosotros siempre nos vamos a imaginar que un vector viene de esta forma. Un vector. Esto es un array unidimensional. Más adelante les voy a volver a explicar esto. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Fíjense, le voy a dar espacios. Fíjense, vamos a leer lo que nos dice acá. Dice, los valores que están almacenados en un arreglo son llamados sus elementos. Entonces, me está diciendo acá. Yo aquí le puedo poner el 5, el 8, el 17 y poder colocando más valores. Cada uno de estos datos que están dentro del vector me dice que se llama elemento del vector, elemento del array. Estos son los elementos. ¿Qué más nos dice? Y dice que están almacenados en posiciones correlativas de memoria y comparten un nombre en común. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo aquí le voy a decir, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, y yo le voy a decir que vaya hasta el tamaño n menos una posición. ¿Por qué menos una posición? Porque estoy empezando desde el 0. Si yo le digo hasta aquí, fíjense, si yo le digo hasta aquí, yo quiero que mi vector tenga tres posiciones.
Entonces estoy empezando desde el cero. Uno, dos, tres posiciones. Como estoy empezando desde el cero, va a ir hasta la posición n menos 1. O sea, quiere decir 3 menos 1. Por eso siempre nosotros le decimos que estamos yendo hasta n menos 1. También nos dice y comparten un nombre en común. Entonces yo le puedo decir, este va a tener un nombre. Yo le puedo decir, se va a llamar Beck, se va a llamar ese vector, se va a llamar el nombre que ustedes. ¿Ya? Fíjense acá qué nos dice. Un arreglo es un conjunto de variables agrupados bajo un mismo nombre, conformado por datos homogéneos, es decir, datos que tienen el mismo dominio de un mismo tipo de datos. Entonces, lo que les decía, todo el vector puede contener datos enteros, todo el vector puede contener strings, puede contener char, puede contener de tipo doble. ¿Ya? Vamos a venir aquí. Fíjense qué dice. Existen arreglos de diferentes dimensiones, los cuales se diferencian por la cantidad de índices empleados. ¿Cuál es el índice para mí? Es esto. Esto para mí es el índice. ¿Bien? El índice para mí va a ser, empieza en 0, la siguiente vez en 1, la siguiente vez en 2, y va a ir hasta el tamaño n menos 1 del vector. Entonces, cuando nosotros tenemos un solo índice, entonces es un arreglo unidimensional, o sea, un vector. Y si yo tengo dos índices, entonces yo voy a tener un arreglo bidimensional, que es una matriz. Una matriz para nosotros viene de la siguiente forma. Fíjense, yo le voy a decir así. Esto para mí es una matriz. Así. Yo le puedo decir, esto es la fila 0, fila 1, fila 2. Yo le puedo decir, la variable i va a ir apuntando a toda la fila. Yo le puedo decir columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces yo le puedo decir, voy a tener una variable j que va a ir apuntando a cada una de las posiciones de la columna. Entonces fíjense, acá tengo dos índices, i y j. Entonces esto para mí es una matriz. Esto para mí es un vector porque solamente tiene un solo índice. Y en un arreglo tridimensional o cubos yo puedo tener tres índices, tres o más. Fíjense, un cubo, ¿cómo va a ser? Va a ser así. Yo voy a tener la primera cara. Ya supónganse que lo voy a poner. Es como el cubo del rugby. Entonces aquí yo voy a tener otra cara. Así. Este lado voy a tener otra cara. Y aquí atrás hay otra cara, aquí atrás hay otra cara y aquí abajo hay otra cara. Entonces este va a tener más de tres, va a tener cuatro, ya si no me equivoco, cuatro índices va a tener. Entonces nosotros podemos ir llenando aquí valor, aquí, aquí, aquí. Pero esto ya es programación un poquito más avanzada, ¿ya? Entonces nosotros podemos ir creándonos ese tipo de estructuras, ¿ya? Esta es una estructura que nos ayuda a almacenar datos. Vectores y matrices es un inicio para entender cómo va funcionando lo que son los archivos. ¿Ya? Para eso nos ayuda. Y los archivos es un inicio para entrar a lo que son base de datos. Y las bases de datos, nosotros con bases de datos podemos empezar a hacer lo que es sistemas, diseño de sistemas y todo lo demás. ¿Ya? Muy bien, sigo bajando. Muy bien, vamos a ir a los arreglos unidimensionales. ¿Ya? O los conocidos como vectores. Muy bien, voy a continuar. Muy bien. Un arreglo unidimensional, chicos, ¿ya? Siempre lo vamos a imaginar de esta forma, siempre de esta forma, siempre de esta forma. ¿Qué es lo que tiene? Su formato general, siempre vamos a colocarle el nombre del vector. Siempre le vamos a decir cómo se va a llamar el vector. Siempre vamos a tener el tamaño. Yo le voy a decir, va a ser de tamaño 5, va a ser de tamaño 4, va a ser de tamaño 10. Siempre le voy a decir el tamaño. Necesito saber el tamaño. Las posiciones siempre voy a empezar desde 0. Le voy a decir la posición 0, la posición 1, la 2, la 3, la 4. Y como estoy empezando desde 0, la última posición siempre va a ser n menos 1. Eso quiere decir, fíjense, si yo le digo que quiero de tamaño 4, entonces aquí yo voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Supónganse que n para mí el tamaño es 5.
Pues si yo le pongo los índices, este va a ser la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, y como dice N5, yo le voy a aumentar uno más y va a ser 4. 1, 2, 3, 4 y tiene 5 posiciones. Pero el índice siempre va a ir hasta N-1, siempre va a ir hasta el valor de N menos una posición. ¿Por qué? Porque estoy empezando de 0. Cuando nosotros trabajamos con vectores y matrices, siempre empezamos desde cero. A pesar de que hay libros, hay en PDFs, tal vez van a encontrar ejercicios, el diagrama de flujo, que nos dice que empieza desde uno, ¿ya? Pero no, siempre empezamos desde la posición cero, ¿ya? Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a leer un poquito más y luego vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Se van a dar cuenta que no es nada complicado. Nada complicado, facilito esta parte. Muy bien, vamos a decir cómo podemos nosotros llenar datos en un vector. ¿Cómo puedo yo llenar datos en un vector? Nos dice, para llenar datos en un vector debemos tener el nombre del vector y su posición. O sea, necesito saber cómo se llama el vector y en qué posición yo voy a adicionar el dato que queremos mostrar. Por ejemplo, acá. Si yo le digo, fíjense, mi vector se llama vec. Entonces yo le digo, en la variable vec, digo, perdón, en el vector que se llama vec, en la posición, supongamos en la posición 3, la posición siempre lo vamos a poner entre corchetes, ¿ya? Siempre entre corchetes. La posición siempre va a ir entre corchetes. Entonces, en el vector vec, en la posición 3, quiero que le coloque el 10. Entonces vamos a venir al BEC y le estoy diciendo, en la posición 3, en esta posición, le voy a colocar 10. Eso es lo que yo voy a hacer. Si yo le digo, en el vector BEC, en la posición 0, quiero que pongas el 8. Entonces siempre va la asignación en este sentido. Entonces en el vector BEC, en la posición 0, yo le voy a colocar el 8. Entonces es así como vamos adicionando valores dentro de un vector. Si yo quiero sacar un elemento de un vector, supónganse que quiero sacar un elemento del vector. Entonces yo siempre le voy a poner una variable, supónganse en una variable auxiliar, voy a sacar el valor, siempre le voy a poner el nombre del vector vec, en la posición 3, quiero sacar el elemento. Entonces, ¿qué le voy a decir? 3 es este el valor. Entonces yo le estoy diciendo la variable aux y en el valor de 10. Entonces estoy sacando elementos. Siempre viene de esa forma, ¿ya? Siempre va a ser el nombre del vector y la posición del elemento que yo quiero sacar. Siempre de esa forma. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo. ¿Ya? Es simplemente es eso la teoría. Ya no necesitamos saber nada más de eso. Entonces, chicos, me voy a ir a. Voy a hacer un ejemplo. Y entonces me voy a venir aquí abajo. ¿Ya? Perdón, voy a borrar todo esto, voy a limpiar la pantalla. ¿Ya? Esto de vectores, chicos, ¿ya? Estos ejercicios que tengo acá son de funciones y procedimientos. Así que vamos a tratar de hacer algunos ejercicios facilitos con ustedes. Ya para que se entienda. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio, chicos. ¿Qué nos dice? Dado un vector vec, fíjense, mi vector se llama vec, de tamaño n, llenar el vector con datos desde teclado y mostrar en pantalla. Eso es lo que me dice el ejercicio. Entonces me está diciendo, créate un vector. Y luego llena los elementos del vector, bueno, llenar el vector con datos desde teclado y mostrar en pantalla. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá le voy a decir esto. Esto quiero ver. Ahora sí me va a aceptar. ¿Ya? Entonces fíjense, voy a empezar. Voy a empezar con el programa. Yo le digo, empieza mi programa. Ya, lo haré más aquí. Ya lo haré más aquí, por favor. Porque si no, me va a faltar espacio. Entonces, voy a empezar aquí. Ya, voy a empezar aquí. A ver. No sé si me va a alcanzar. A ver, haremoslo por aquí.
Porque me va a faltar espacio también para explicarlas. Muy bien. Lo primero que yo tengo que hacer es pedir el tamaño del vector. Entonces, esto para aquí va a ser de qué tamaño va a ser el vector. Entonces, en la variable n, yo voy a pedir el tamaño del vector. Yo no puedo decirle un vector, digamos, de menos 5 posiciones, por ejemplo. Esto no existe, no es un dato válido. Un vector de 0 posiciones tampoco es un dato válido. Entonces yo empiezo a validar. Le digo, n tiene que ser mayor que 0. Eso quiere decir, por ejemplo, acá en este ejemplito es de 6 posiciones, de tamaño 6. Eso es lo que me está diciendo. Este sí es un dato válido. Entonces yo empiezo. Le digo, voy a validar el valor del tamaño. Le digo, introduzca n. N es el tamaño del vector. Y le digo, n tiene que ser mayor que 0. Listo. Si es falso, va a volver arriba. ¿Ya? Y si es verdad, si es un dato válido, se va a salir del tabulador. Supóngase que nosotros le hemos puesto 6. Le he dicho, n va a ser de tamaño 6. Va a entrar y va a decir, ¿6 es mayor que 0? ¿Verdad? Ahora, yo voy a dibujar esto. Esto me voy a dibujar. ¿Cómo lo voy a hacer? En diagrama de flujo nosotros lo colocamos D. Y yo le digo, me voy a definir, le digo un vector que se llama vec, y le digo que es de tamaño n. Lo pongo así como proceso. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Con esto estoy haciendo, es como si yo lo dibujara todo esto. Si yo dibujara todo esto, lo dibujara, le dijera va a tener 6 posiciones, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 posiciones. Y luego empiezo a poner los índices, le pongo 0, 1, 2, 3, 4, 5, le doy las posiciones. ¿Cuáles van a ser las posiciones de cada una de las casillas que yo tengo? Listo. Una vez que hago eso, ya está. Este def es lo que me hace. ¿Qué voy a hacer ahora? Me dice, introduzca datos desde teclado. Yo tengo que pedir datos desde teclado y llenar estos valores con los datos que yo voy a ir introduciendo desde teclado. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Fíjense, esto es un proceso repetitivo. Yo no voy a meter toditos de golpe, voy a tener que utilizar un proceso repetitivo que vaya llenando casilla por casilla. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo le voy a decir, como yo sé el tamaño, voy a utilizar un for. Y el i del for va a empezar a dar, y este i, ya les dije, el i no necesariamente tiene que empezar de 1, puede empezar desde cualquier valor. Entonces, yo le voy a decir eso, yo le voy a decir i que se inicialice en 0. Y es como si el i yo lo estuviera posicionando aquí. Y cada vez que él iba avanzando, yo voy a pedir un dato. Supónganse que yo voy a pedir un dato en la variable a, le voy a decir, introduzco un número y le voy a poner, digamos, el 15. Y este 15 lo voy a meter aquí adentro. Así lo voy a ir poniendo. Entonces, en la siguiente vuelta, y se va a posicionar en 1, se va a incrementar. Voy a pedir un dato para a, supónganse que le voy a poner el 8 y este 8 lo voy a meter aquí. Y voy a hacer este proceso hasta llegar al tamaño. Hasta aquí voy a llegar. Entonces voy a hacer eso. Le digo, voy a hacer un for para llenar los datos. Le digo, voy a hacer un for. Y va a empezar. ¿Desde qué posición está empezando? Siempre desde cero. Le digo, punto y coma. Y tiene que ser, fíjense, si n vale 6, yo no le puedo decir i menor o igual a n. Tiene que ir una posición antes de n. Si n vale 6, tiene que ir solamente hasta 5. Entonces yo le digo menor estricto. Le digo menor a n. Si le pongo menor a n, entonces va a ir una posición antes. Si le pongo igual, va a ir hasta n. Entonces yo no quiero que vaya hasta n, sino una posición antes. Entonces le pongo menor estricto. Y le digo que vaya de 1 en 1 y más y más. Listo, este índice, este i va a hacer que vaya recorriendo el índice del vector. ¿Qué voy a hacer luego? Le digo que introduzca un número y esto lo voy a almacenar en la variable a. ¿Ya? No me dice que a tiene que ser positivo, negativo, nada. Entonces,
Yo voy a pedir cualquier valor puede ingresar, sea positivos, negativos o cero, no hay ningún problema. Listo, una vez que introducimos el valor de A, yo le voy a meter dentro del vector. Entonces le digo, mi vector se llama vec. Y le digo, ¿dónde está posicionado el puntero I? ¿Dónde I está apuntando? Póngale el valor de A. Ahí está. Este es el proceso donde yo introduzco la variable A dentro del vector. ¿Listo? Y eso es todo lo que necesito. Y le digo, repetí esto hasta que I llegue hasta antes de. Entonces, fíjense que, cómo va a funcionar. Fíjense, voy a borrar esto. Ya voy a borrar. Ya, voy a borrar y voy a hacerlo ejecutar. Lo voy a hacer con azul. Entonces, fíjense, dice, empieza mi programa. Entra directo. Dice, introduzca n. N para mí es 6. Le estoy diciendo, voy a crear un vector de 6 posiciones. Pregunta, ¿6 es mayor que 0? Sí, por verdad, se sale y dice, defina un vector que se va a llamar vec y va a ser de tamaño n. Entonces, es como si yo agarrara y dibujara todo esto. Le pongo los índices y todo lo demás. Luego me dice y se va a posicionar en cero. Entonces yo le digo, voy a tener una variable y del for que se va a posicionar aquí en cero. Se posiciona ahí. Dice y tiene que ir de uno en uno y tiene que ir una posición antes de n. Esto quiere decir y tiene que ser menor a n. Entra aquí y dice, introduzca un valor para a. Supóngase que aquí en a yo le voy a poner, no sé, el 100. Entra así. Viene aquí y dice, en el vector vec, donde está apuntando el puntero i, y está en cero, ponga el valor de a. Entonces, aquí le va a poner el sí. Listo. Llega la bolita del for. Va a subir arriba y se va a incrementar y es como si i se posicionara aquí. Se suelta de aquí y se viene acá. Entra y dice, introduzca un valor en la variable a. Supóngase que yo le voy a poner 15. Entra 15, dice, en el vector vec, donde está apuntando i, y está en 1, coloque el valor de a, te va a colocar 15. Va a llegar a la bolita del for, va a subir arriba, y se va a incrementar, es como si se soltara de aquí, y se posicionara aquí, en 2. Entra otra vez y dice, introduzca un valor para a, supónganse que aquí yo le voy a poner el 8. Y dice, en el vector vec, donde está apuntando i, o donde está el puntero i, en 2, coloque el valor de A. Aquí le va a colocar el 8. Llega la bolita del for, sube arriba y se va a incrementar. Es como si este se soltara de aquí y se posicionara en 3. Entra y dice, introduzca un valor para A. Supónganse que aquí le voy a poner el 25. Y dice, en el vector vec, donde está apuntando I y está en 3, coloque el valor de A. Le va a colocar 20. Llega a la bolita del for, sube arriba y se va a incrementar y se va a posicionar en 4. Entonces, 3 más 1, 4. Se suelta de aquí y se va a venir aquí. Pide un valor para A. Supóngase que yo le voy a poner el 0. Dice, en el vector vec, donde está apuntando I y está en 4, ponga el valor de A. Le va a colocar 0. Llega a la bolita del for, sube arriba y se va a incrementar. Entonces, como si se soltara de aquí y se va a posicionar en 5. Entra y dice, pide un valor para A. Supóngase que yo le voy a poner el 11. Entra 11 y dice, en el vector vec, donde está apuntando I, y en 5, coloque el valor de A. Aquí le va a colocar 11. Y cuando va a subir arriba, fíjense, y ya ha llegado. 5 es menor a 6. Pero si seguimos haciendo como debería ser, I se va a incrementar. Entonces es como si I se posicionara aquí, una posición adelante. Pero esto es el que nos va a permitir salir. Va a decir, y 6 es menor a n que vale 5. 6 es menor a 5, falso. Se sale y continúa con el programa. Y fíjense, yo ya he llenado todo el vector con los datos de ese teclado. ¿Qué más me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, muestre en pantalla el vector, ¿ya? Yo no puedo hacer esto, chicos. Yo no puedo decir, voy a mostrar el vector vec y voy a mostrar todos los tamaños, digamos, todo el tamaño, y mostrar así en pantalla. No se puede hacer eso. Cuando nosotros queremos mostrar una estructura, tenemos que mostrar elemento por elemento. Yo no puedo mostrar la estructura, yo no puedo decir, voy a mostrar el vector en pantalla. No.
lo que yo hago es siempre mostrar, ¿ya? Dato por dato. Entonces, esto no se puede hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo le voy a decir, otra vez voy a hacer otro for. Le voy a decir otra vez y que se posicione en cero y voy sacando elemento en elemento y lo muestro en pantalla. Entonces, voy a hacer esto. Entonces, yo le digo aquí, voy a hacer otro for. Puedo utilizar el mismo i, porque estos i no están anidados. Este i ha terminado de hacer su círculo. Entonces, yo puedo volver a utilizar el i. Yo le digo, i se va a inicializar en cero. Y va a ser menor a n y le digo que va a ir de 1 en 1. Le digo, voy a hacer un recorrido al vector. Eso se le llama recorrido. Voy a hacer un recorrido al vector. ¿Y qué voy a hacer dentro del recorrido? Cuando i esté posicionado en cero, le voy a decir que este elemento agarre y lo muestre en pantalla, o lo muestre así, 100. ¿Y cómo lo voy a mostrar? Simplemente yo le voy a decir, imprime en pantalla. Del vector que se llama vec, muestre el map en pantalla el elemento donde está posicionado i. Muestro en pantalla esto y le digo que este sirve el for. Listo. Y lo que le voy a decir, fin de mi programa, muchachos. Todo lo que necesito hacer. Pero fíjense, y se va a posicionar en cero. Lo voy a hacer correr. Y se posiciona en cero. Y tiene que ir de uno en uno y tiene que ir una posición antes de él. Entonces entra y dice, muestra en pantalla del vector vec dónde está apuntando i. Y está en cero, este 100 agaza y lo muestra en pantalla. Llega la bolita del for, va a subir arriba y se va a incrementar. Es como si se soltara de aquí y se posicionara aquí. Y nos dice, muestra en pantalla del vector vec dónde está posicionado i. Entonces va a sacar el 15. Va a llegar a la bolita del for, va a subir. Se va a soltar este i de aquí y se va a posicionar en 2. Y nos dice, muestra en pantalla del vector vec dónde está apuntando el puntero i. Entonces va a mostrar el 8. Va a subir arriba y se va a incrementar, se va a posicionar en 3 y se suelta de aquí. Y dice, imprime en pantalla el elemento del vector vec dónde está apuntando i. Va a sacar 25. Y se va a incrementar, se va a posicionar en 4. Se suelta de aquí y dice, muestra en pantalla del vector vec donde está apuntando i. Va a sacar el 0. Y luego va a subir arriba y se va a incrementar, se va a posicionar en 5. Y luego va a decir, muestra en pantalla del vector vec donde está apuntando el puntero i. Va a mostrar 11. Y cuando suba por última vez y se va a incrementar siempre, va hacia adelante. Pero este punto de parada va a hacer que se detenga. Va a decir, 6 es menor a 5. Perdón, 6 es menor a 6, esa es la pregunta, ¿no? 6 es menor a 6, falso. Se sale y termina el programa. ¿Y qué hemos hecho con el ejercicio? Hemos llenado, esto siempre es para llenar. Si nosotros queremos llenar por teclado, siempre vamos a llenar de esta manera. Y si yo quiero mostrar en pantalla el vector, esto siempre va a ser para mostrar. Así. Entonces funciona de esa forma. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió, joven? Sí, licenciada, sí, entendido. Muchas gracias. Sí, Perfecto. ingeniera. Perfecto, muchas gracias. Entonces, chicos, vamos a codificar, ¿ya? Se van a dar cuenta que es facilito codificar, ¿ya? Entonces, voy a decirlo. Voy a capturar, ¿ya? Lo voy a mandar a nuestro administrador. Perdón, esto no es. Aquí es. Voy a mandar a nuestro administrador. Le voy a decir control B, chica. Listo. Ya está. Ya, a ver, me mandaron un mensaje. Carlos dice, excelente explicación. Muchas gracias. Ya, listo, ya está. Voy a dejar de compartir. Lo voy a mandar al Paint. ¿Para qué? Para que podamos ver en doble pantalla. Bien. Listo, lo voy a acomodar para que se pueda ver. Mira, dame un momento. Y voy a compartir pantalla y voy a poner NetBeans a la vista. Ya no se olviden en Java para celular, como el IDE,
Funciona, solo tienen que typearlo igualito, ¿ya? Muy bien, estamos compartiendo pantalla. Ahí está, chicos, Netflix, ¿ya? El 7.0, el Netflix 12. No sé, 12.2, hasta la última versión, funciona todo lo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque es Java básico lo que estamos haciendo. Y si alguien me dice, lo voy a hacer en Eclipse, Eclipse también es otro software, también lo pueden codificar tal cual está. Siempre que sea Java, ¿no es cierto? El software que nosotros estamos navegando. Muy bien. Me voy a crear, le digo, nuevo proyecto. Le digo Java, Java aplicación. Le digo siguiente. Entonces le voy a poner aquí, ¿qué le vamos a llamar? Le vamos a llamar vector, esto es taller, taller, le vamos a poner, este es nuestro primer ejercicio. Le vamos a poner taller, este es 6, y el día 6. Ya, ah, tiene que ser video, vamos a hacer. Le voy a poner la fecha de hoy. Hoy día es 14, chicos. 14 de enero. Como si nada, ya estamos terminando. Y le voy a decir que estamos haciendo lectores. ¿Ya? Listo. Lo finalizo. Y ahí está nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo esto lo voy a eliminar. Todo lo que esté en plomo se va a eliminar. Listo. Voy a copiar el enunciado. Ya entonces dice, dar un vector, llenar por teclado, ya control C. Y me voy a venir a NetBeans y le voy a decir control de chica. Listo. Lo voy a comentar para que no lo detecte como error. Listo, le pongo enter y ahí está. Muy bien, me voy a la anterior. Ayer hemos hecho la serie Fibonacci. Entonces voy a decir control C. Y me vengo aquí y le digo control V chica. Y encima de la crisis. ¿Qué más voy a agarrar? El escáner. Control C. Y me vengo aquí y le digo control V chica dentro del módulo. Ya, listo. Ya está. Ya está listo. Lo voy a agrandar para que se vea. Y lo vamos a poner para poder codificar. Pongo el find, ahí está, ese es mi diagrama. Entonces, voy a empezar. Le digo acá, ¿qué variables tengo? Yo tengo int, ¿ya? Siempre con minúsculas. Le digo, tengo int. Ya. Tengo n. Ya, el vector es estructura, no es variable, así que no lo puedo declarar como variable. Estoy utilizando el y del for, ¿qué más? Eso es todo, ah, no, la variable a más. Listo. El vec es estructura, así que no me voy a declarar ahí. Muy bien, empiezo. Le digo do, abro y cierro llaves y voy a empezar aquí. Le digo, voy a pedir el tamaño del vector. Entonces le digo sort, tabulador y le digo intro, tamaño. Vector, ¿ya? Así lo voy a poner, tamaño del vector. Listo, esto voy a capturar en la variable. Le digo en n, voy a capturar, ponerle punto nextInt. Capturo el tamaño del vector. Válido, ¿por qué? Porque sabemos que yo no puedo crear un vector de tamaño menos 5, por eso estoy válida. Le pongo lo contrario, n va a ser menor o igual a 0. Válido. Listo, me salgo de un lugar. Ahora voy a hacer el def vec. ¿Cómo transformo eso en Java? Se transforma de la siguiente forma. Le digo el tipo de dato. Le digo mi vector va a ser enteros. Le pongo corchetes. Le digo va a ser un vector. Al ponerle corchetes le estoy diciendo que va a ser una estructura tipo vector. Le pongo el nombre, vec. Y le digo estas palabras. Le digo new int. Y le digo que va a ser de tamaño n. Ahí está. Esta es la clave, chicos, para declararnos un vector en Java. Entonces, esto es esto, jóvenes. Esto es esto. De esa manera lo voy declarando. ¿Ya? Es así. Si yo quiero hacer una matriz, le pongo dos pares de corchetes. Si yo quiero hacer un cubo, tres pares de corchetes. Entonces, depende de cómo quieran ustedes hacerlo. Aquí n ya le estoy asignando el valor. Entonces, n yo ya sé de qué tamaño va a ser.
Si yo esto no lo estuviera poniendo el valor, aquí me va a detectar error, me va a decir de qué tamaño voy a crear, cuánto voy a empezar, voy a reservar espacio en memoria. Entonces, si yo no le pongo el valor, me va a detectar error. Entonces, sí o sí, tenemos que decirle de qué tamaño va a ser. Por eso nosotros le decimos que es de estructuras estáticas, ¿ya? Listo. Me voy a la siguiente línea. La siguiente línea, ¿qué me dice el for? Le digo for, y va a empezar en cero, dice, punto y coma, y va a ser menor estricto hasta n, y le digo i más más. Listo, abro las llaves del for. Y dentro del for me dice que pido un dato. Le digo sort y le digo intro número. ¿Ya? Intro número. Y aquí le voy a colocar, le digo una variable a, voy a capturar con el leer.nextInt. Capturo el valor. Y mando la variable al vector. Le digo en el vector vec, donde está posicionado el puntero i, colóquele el valor de a. Ahí está, igualito. Eso es todo. Esta es la bolita del for. Le digo, esta es la llave del for. Me salgo de aquí. Ahora quiero mostrar en pantalla. Entonces yo le digo for. Otra vez le digo, y se va a inicializar en cero. Y va a ser menor a n. Y le digo, y más más. Y dentro del for, ¿qué me dice? Dentro del for me dice que muestre en pantalla. Entonces voy a mostrar. Le digo, sort. Y le voy a decir aquí que imprime en pantalla. Fíjense, entre estos corchetitos yo quiero mostrar. Yo le puedo poner una comita. Y le digo que le concatene el valor del vector vec donde está apuntando el valor o el puntero. Ahí está, muchachos. Este ln va a provocar retorno de casa. Pero vamos a ver qué tal nos sale. Hasta ahí. Y luego lo vamos a ir arreglando. Esta es la llave del for. El segundo for. Esta es la llave del main. Y el último va a ser la llave de la clase. Ahí está. Entonces lo voy a hacer correr. Fíjense, le voy a dar botón derecho y le digo run file. Entonces empiezo, le digo intro tamaño del vector. Yo le digo va a ser de tamaño 6, como nuestro ejemplo. El primer número, supóngase que le pongo 25. El segundo número, 36. El tercer número, 9. El cuarto número, 14. El 0, el quinto número. Y el sexto número, supónganse, el 11. Y ahí está. Me está mostrando, chicos. Aquí está el vector. Me está mostrando. Pero no lo está mostrando bien. ¿Qué pasaría si yo le pongo de tamaño 100? Introduzca número, introduzca número. Yo no voy a saber en qué posición estoy. Entonces, tal vez lo más conveniente sería, en vez de que me aparezca esto, que me aparezca esto. Vec, y aquí que me aparezca en la posición 0, así. Y que esté aquí dos puntos, y aquí me esté esperando el vector, así. Aquí que me aparezca vec, así. Vec en la posición 1, así. En la posición 1. Así quiero que me aparezca. Que esté el cursor esperando. Aquí yo me doy cuenta en qué posición estoy para no estar introduzca número, muchas veces no sé en qué posición está. Entonces voy a hacer esto. Esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer que se vea así. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo simplemente le voy a decir sort, no se olviden el sort, dice voy a mostrar en pantalla. ¿Qué le voy a decir? Quiero que muestre esto en pantalla. Entonces le voy a decir, entre comillitas, le digo, muéstrame la palabra vec y un corchete abierto. Listo. Estos dos valores, este y este, es la variable i. Entonces le digo, quiero que me muestres esto. Concatenale el valor de la variable i. Y concatenale, ¿qué tengo que concatenar después? Un cierre, un corchete cerrado y dos puntos. Entonces le digo, muestra en pantalla. Un corchete cerrado y dos puntos. Listo. Ahí es donde yo le voy a decir. Va a mostrar esto tal cual está. Va a mostrar esto tal cual está. Y el valor de la variable i va a ir variando. 0, 1, 2, depende en qué volumen está. Eso es lo que voy a hacer. Y luego, a la hora de mostrar, yo quiero que me muestre en fila. No quiero que muestre y luego haga enter. Que muestre y luego haga enter. No quiero que me muestre de esa forma. Entonces le voy a quitar el ln. El ln provoca retorno de casa. Entonces, le quito el ln. Entonces, voy a hacer eso.
Ya vamos a hacer eso. ¿Para qué? Para que se vea más bonito, más presentable. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces hagamos. Ya voy a cerrar esto y en el código eso es lo que hago. ¿Ya? Entonces le digo, en vez de que me aparezca intro número, yo quiero que me aparezca la palabra back y un corchete abierto. Luego le voy a concatenar el valor de i y luego le voy a concatenar un corchete cerrado. ¿Ya? Y dos puntos. Ahí está. Listo. Y luego, a la hora de mostrar, quiero que me muestre en fila, que me borre el LE. Pero después quiero que haga un retorno de casa para que al final, eso de cuando termine el programa, me aparece un mensajito. Eso quiero que aparezca abajo. Entonces aquí le pongo sound. Y fíjense, le digo, no imprimas nada, pero con el LN le estoy diciendo que haga un retorno de casa. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Run file. El tamaño del vector, si le pongo menos 9, me sigue pidiendo el tamaño. Entonces está validando bien. Yo le voy a decir que quiero que sea de tamaño 7. Ahí está. Ve que en la posición 0. Yo le voy a poner, supóngase, 45. Ve que en la posición 1, 36. Ve que en la posición 2, 12. 89, 58. Menos 2. Menos 4458. Y ahí está. Fíjense, he llenado las seis posiciones y me está mostrando el vector aquí. Los elementos del vector me lo está mostrando. Entonces, los valores no se están perdiendo. Se están almacenando y se están mostrando. ¿Ya? Es así como funciona un vector, joven. Así es como funciona. ¿Ya? Nosotros aquí, por ejemplo, puedo colocar N notas, por ejemplo. Yo le puedo decir, introduzca, como lo hemos hecho hace un momento, pero se acuerdan que en el anterior se perdían los valores. Pero aquí yo ya puedo hacer eso. Yo puedo mantener y guardar los valores, las notas en una. ¿Ya? Bueno, en una estructura en este caso. ¿Ya? Funciona de esta manera. ¿Ya? Muy bien. 16 y 48. Hagamos matrices más, ¿ya? Y luego vamos a hacer un ejercicio donde podamos ver cómo puede ir funcionando un vector y una matriz, ¿ya? Entonces, estos son ejemplitos que hemos hecho con sus compañeros. Y me voy a matrices. ¿Ya? Matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo bidimensional. Entonces, nosotros nos imaginamos esto, la matriz. Ahora, es lo mismo que un vector. Nos dice una matriz va a tener un nombre. Ya podemos colocarle el nombre que nosotros queramos. Mat, M, no sé, matriz de nombres, mat, N, mat nombres, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Qué más nos dice? Va a tener un solo tipo de dato, un solo tipo de dato. Yo no le puedo decir, chicos, muchas veces confunden, ¿ya? Y dicen, aquí le voy a colocar Luis, aquí le voy a colocar su edad, aquí le voy a colocar, no sé, la dirección donde vive, digamos, no sé, en la ceja. Yo le voy a decir aquí, por ejemplo, aquí yo le voy a colocar su número de casa, digamos, 33, 333. Aquí yo le voy a colocar en qué semestre está, sexto semestre. Uno piensa que yo le puedo poner aquí números, aquí yo le puedo colocar strings o letras, aquí le puedo colocar números, o puede ser que aquí le puedo colocar todos los valores. No se puede hacer eso. Una matriz solamente puede tener un solo tipo de datos. O es la matriz puro números enteros, pura letras, o lo que ustedes quieran. Preprogramación avanzada, chicos. Nosotros este, que es letra, lo puedo transformar. Se puede en programación. Esto es programación avanzada. No es que no se puede, pero cuando estamos empezando programación, entonces siempre nos dice un solo tipo de dato. Yo no puedo decir voy a sumar las edades, voy a sumar, no sé, voy a preguntar si la dirección es mayor a tal número. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque o todos son números o todos son letras, entonces no puedo mezclar. ¿Ya? Esa es la primera regla. Entonces tiene un solo tipo de dato. Eso es lo que nos dice. ¿Qué más nos dice? Nos dice, una matriz siempre va a tener el tamaño, siempre va a tener de tamaño. Si yo le puedo decir, mi matriz se va a llamar mat, y yo le digo, va a ser de, en este caso son cuatro de cinco filas, y le digo aquí, dos, cuatro, cinco columnas.
Esto para mí, la primera posición siempre va a ser las filas. Y esto para mí siempre van a ser las columnas. Entonces, en este caso, chicos, supónganse que esta es la matriz que yo me he creado. Entonces, la matriz, esta matriz se llama MATS. Yo le digo, esta es la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Entonces, esto para mí son las filas. Y esto para mí es la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Y esto para mí son las columnas. ¿Ya? No necesariamente, jóvenes, no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Puede decir, puede ser una matriz mat, digamos, de dos filas por cuatro columnas. Yo puedo decirle así. ¿Y esto para mí qué sería para mí? Sería para mí de esta forma. Sería dos filas y cuatro columnas. Uno, dos, tres y cuatro. Esto sigue siendo una matriz. Yo le digo, esta es mi matriz mat. Esta es la fila 0 y esta es la fila 1. Esta es la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3. Siempre va a ir una posición menos porque estamos empezando desde 0. Entonces, yo puedo hacer de cualquier tamaño de matriz. Y yo le digo, la fila, por ejemplo, esta es de 5 por 5. Y este para mí es de 2 por 4. Yo le puedo decir a este va a ser de F por C. De F filas por C columnas. Yo lo mismo, de F filas por C columnas. Entonces voy haciendo de esta forma. ¿Ya? Entonces yo siempre voy a hacer eso. Yo voy a manejar normalmente dentro de programación, chicos. Nosotros manejamos punteros igual. Yo le digo, voy a tener un puntero y que va a ir apuntando a las filas. La primera vuelta va a estar I en 0. Y yo le puedo decir, voy a tener un puntero J que va a estar apuntando a la primera posición. Cuando yo quiera meter un elemento aquí, yo le voy a decir, en la matriz MAT, donde está apuntando I en 0 y J en 0, coloque el valor de 100, digamos. Entonces, ¿qué le voy a decir? Esto para mí es I y esto para mí es J. Entonces, yo le estoy diciendo, mete aquí el valor de 100. Así es como voy a ir llenando. Entonces, yo siempre le voy a poner fila, columna. Siempre fila, columna. ¿Ya? Siempre. ¿En qué fila? ¿En qué columna? ¿Y qué dato yo quiero adicionar ahí? Entonces, de esa manera va trabajando una matriz. ¿Ya? Lo mismo que vector checo. Si yo quiero adicionar, siempre va a ser el nombre de la matriz, en qué fila, la posición de la fila, la posición de la columna y el dato que yo quiero adicionar. ¿Ya? Y si yo quiero sacar lo mismo que vectores, le digo en la variable A, yo voy a sacar el elemento de la matriz MAT y le digo de qué fila quiero sacar. Yo le digo, supónganse de la fila 2 y quiero sacar de la columna 3, digamos. Entonces, ¿qué es? Esta es fila 2, columna 3. Entonces, este elemento estaría sacando en la variable. Entonces, de esa manera yo voy direccionando en una matriz. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Ya? Esta es la explicación para hacer matrices. Muy bien. Una matriz es, podemos colocar muchos más datos, ¿no es cierto? Y una matriz es, digamos, es la base, es el inicio para empezar a hacer lo que conocemos como archivos. ¿Ya? Por eso aprendemos, ¿no? Vectores y matrices. Para empezar ya a tener una idea y empezar a codificar y empezar a trabajar con archivos. Muy bien, voy a bajar abajo. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Llenar datos y todo eso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Lo voy a achicar un poquito. Sí, ahí lo voy a achicar. ¿Ya? Un minutito, chicos. Voy a traerme un poquito de agua, por favor.
Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Entonces, nos dice, dado una matriz de F por C, fíjense, nos dice que F por C tiene que ser datos desde teclado. Entonces, yo le voy a pedir desde el teclado, le voy a decir cuántas filas va a ser sobre la matriz, de cuántas columnas va a ser la matriz. Entonces, eso es lo que yo voy a pedir. Ahora, por regla, siempre, ¿no? Yo no puedo decir, voy a crearme una matriz de menos 5 filas por 0 columnas. Ese dato no existe. Entonces, lo primero, siempre empezar a validar. Le digo, F tiene que ser mayor que 0 y C tiene que ser mayor que 0. Entonces, yo empiezo a hacer, voy a empezar a hacer mi diagrama. Entonces, yo le digo, empieza mi programa. Le digo, voy a validar los datos. ¿Qué le digo? Voy a pedir el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas de la matriz. Valido estos valores. Le digo, F tiene que ser mayor que 0 y C también tiene que ser mayor que 0. Listo, valido los valores. Ya, como cuando hacemos programación, siempre tenemos que empezar a pensar que le estamos dando la oportunidad de meter cualquier valor. Y cualquier valor es válido, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. ¿Ya? Si es falso, va a volver arriba, y si es verdad, se va a salir. Supónganse que yo le he puesto así para este ejemplito, dice esto, 0, 1, 2, 3. Eso quiere decir que tiene cuatro filas. ¿Y cuántas columnas tiene? 0, 1, 2, 3, 4. Tiene cinco columnas. Entonces le he dicho que esto va a ser una matriz de 4 por 5. Entonces me defino la matriz. Al poner def matriz, yo le estoy diciendo que me voy a reservar espacio de memoria y es como si yo dibujara la matriz. Entonces yo le digo, se va a llamar mat y va a ser de F filas, ya va a ser de F filas por C columnas. Ahí está. Entonces, con esto es como si yo dibujara toda la matriz y estuviera listo con sus posiciones. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a empezar a hacer el recorrido a la matriz. ¿El recorrido a qué se refiere? El recorrido se refiere a que yo le voy a decir que empiece los punteros a manejar. Yo le voy a decir, este i se va a posicionar en 0. Y para controlar las columnas, le voy a decir que j se posiciona en 0. Así. Entonces, para manejar, yo voy a hacer dos fores. Fíjense, un for i que va a empezar en 0, la siguiente vuelta 1, la siguiente vuelta 2 y en la siguiente vuelta 3. Y otro for adentro, el j que va a ir a empezar en 0, luego va a avanzar 1, 2, 3. Primero tengo que llenar esto. Primero tengo que decir, i se va a posicionar en 0 y j va a ir avanzando. Le digo, voy a llenar esta posición, esta posición, esta posición, esta posición, esta posición. Y luego recién iba a avanzar. Es eso lo que voy a hacer. A eso se le llama hacer recorridos. Ya, entonces voy a manejar dos fores. Entonces yo le digo aquí, voy a hacer un for. Le digo, y se va a inicializar en cero. Y tiene que ser menor a las filas. El y siempre va a ir casado con las filas. Y le digo que va a ir i más más. ¿Por qué le pongo menor? Porque i está empezando en 0. Entonces, por eso le estoy diciendo que tiene que ir una posición antes. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer el otro for. Voy a hacer dos fores anidados para hacer el recorrido de la matriz. Le digo j se va a posicionar en 0. J va a ser menor a las columnas. Y le digo J más más. Va a ir avanzando de uno en uno. Pues con estos dos fores es como si yo I le posicionara en 0 y J se posicionara en 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pedir un dato. Le digo, introduzco un número en la variable A. Ya le digo que introduzco un número en la variable A. Y le digo que ese A
lo ponga dentro de la matriz. Entonces yo le digo, en la matriz que se llama mat, en la posición donde está apuntando el puntero i y donde está apuntando el puntero j, coloque el valor de a. Así le voy a decir. Listo. Y eso es todo. Se cierra el primer por, el por de adentro se cierra. Siempre va el cierre de adentro hacia afuera. Y cierra el otro por. Ahí está, muchachos. Así es como va a funcionar. Aquí le voy a hacer un enlace. Fíjense cómo va a funcionar. Voy a hacerlo correr. Hasta aquí lo voy a hacer correr. Le digo, empieza mi programa. Le digo, ¿de qué tamaño va a ser las filas y las columnas? Yo le pongo 4 y 5. Aquí viene y dice, F, 4 es mayor que 0, verdad. C, 5 es mayor que 0, verdad. Verdad y verdad, verdad. Se sale del lugar. Dice, defina una matriz mat. Es como si dibujara la matriz y le pusiera los índices, todo lo demás. Dice, de 4 filas por 5 columnas. Listo. Luego viene aquí y dice, y que se posicione en 0. Y se posiciona en 0. Y va a ir menor a las filas, o que sí, que tiene que ir menor a 4 y va a ir de 1 en 1. Y luego viene aquí y dice, J que se posicione en 0. Se posiciona aquí en 0. Y dice, J tiene que ser menor a las columnas y tiene que ir de 1 en 1. Listo. Entra y dice, introduzco un valor para A. Supónganse que a A yo le voy a poner el 10. Entra 10. Y dice, en la matriz mat, esta mi matriz se llama mat, ¿ya? Mat aquí lo voy a poner porque me va a estorbar aquí. ¿Ya? Esta la matriz se llama mat, ¿ya? La matriz se llama mat. Dice, en la matriz mat, donde está posicionado i y donde está posicionado j, coloque el valor de a. Fíjense, i está en 0, j en 0. Entonces aquí le va a poner 10. Viene aquí, siempre primero el for de adentro. Viene aquí. Va a subir arriba, hace todo este recorrido, sube arriba y J se va a incrementar. Entonces, como si J se soltara de aquí, ¿ya? Se soltara de aquí y se viniera aquí. Entra otra vez y dice, introduzco un número para A, supóngase que aquí yo le voy a poner el 7. Dice, en la matriz mat, donde está apuntando y está en 0. Pero J ha avanzado a la posición 1. Coloque el valor de A. Aquí le va a colocar el valor de 5. Va a venir en la primera bolita del for. Sube arriba. J se va a incrementar. Entonces J se suelta de aquí y se va a posicionar una posición más adelante. Se va a poner aquí. Luego dice, entra y dice, introduzco un valor para A. Supóngase que aquí yo le voy a poner 17. Dice, en la matriz mat, donde está apuntando i en 0 y j en 2, coloque el valor de a. Aquí le va a colocar el 17. Viene aquí, llega la bolita del for, sube arriba, j se va a incrementar y se va a posicionar una posición más adelante. Entonces, j se está posicionándose en 3. Entra otra vez y dice, introduzco un valor para a. Supóngase que aquí yo le voy a poner el 1. Y dice, en la matriz mat, donde está apuntando i en 0, j en 3, coloque el valor de a, le va a colocar el 1. Listo, llega la bolita del for, sube arriba y se va a incrementar en 1. Entonces j se incrementa y le dice, se va a posicionar en 4. Entra y dice, introduzco un valor para a. Yo le voy a poner aquí, supónganse que está entrando 9. Dice, en la matriz mat, donde está apuntando i en 0 y j en 4, coloque el valor de a. Aquí le va a colocar el 1. Va a subir arriba, pero J ya ha llegado menor a C, ya ha llegado hasta 4. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se sale de este for. Va a la siguiente bolita. Y de esta bolita vuelve a subir hacia arriba y dice I que se incremente. Entonces, este I se suelta de aquí y se va a poner una posición más adelante, se va a posicionar aquí. Una vez que hace eso, ya hemos hecho esto. Viene aquí y dice J otra vez que se inicializa en 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Este J se va a soltar de aquí y otra vez va a venir a 0, aquí. Y va a volver a entrar. Primero va a hacer esto, así va a ir dando vueltas. Entra y dice, introduzco un valor para A. Supóngase que yo le voy a poner aquí el 75.
Dice, la matriz MAT, donde está apuntando I ahora está en 1, y J está en 0. Coloque el valor de A. Aquí le va a colocar 75. Va a llegar a esta bolita del for, va a subir arriba, J se va a incrementar, se va a posicionar aquí. Se suelta de aquí. Dice, introduzca un valor para A. Supónganse que yo le voy a poner el 5. Y dice, la matriz MAT, donde está apuntando I en 1, y J en 1, le va a colocar el valor de 5. Y fíjense, va a ir llenando de esa forma. Va a llenar esta fila, supónganse que le estoy colocando, no sé, 17, aquí, no, aquí 91, aquí digamos el 7. Luego, y va a avanzar, aquí le va a colocar el 0, digamos 1, aquí supónganse el 8, 12, 4. Y luego, y va a avanzar y otra vez J aquí va a empezar a llenar los valores. Va a llenar este y este. Así es como va avanzando dentro del mapa. A esto se le llama recorridos, ¿ya? Recorridos. Está haciendo un recorrido dentro de la matriz. Cuando nosotros hacemos programación, chicos, hay diferentes tipos de recorridos que podemos ir haciendo, ¿ya? Pero como no nos va a alcanzar el tiempo, entonces simplemente vamos a hacer eso. Muy bien. Ya hemos llenado, chicos, ya hemos llenado. ¿Qué nos dice ahora el ejercicio? Nos dice mostrar en pantalla. Supónganse que todo el vector, toda la matriz ya está lleno. ¿Qué tengo que hacer yo? Volverme a posicionar con los is y los jotas en cero otra vez. ¿Para qué? Para empezar a mostrar en pantalla. Lo mismo que el vector. Entonces, para eso que yo voy a hacer otra vez dos pores. Entonces, le digo, aquí continúa mi arco. Entonces yo le digo, voy a hacer otra vez el recorrido de las filas. Entonces para eso le digo, y se va a posicionar en cero. Y va a ser menor a las filas. ¿Ya? Siempre las filas van a ir con i. Y le digo, va a ir de una en una. El mismo recorrido que hemos hecho hace un momento. Y luego le digo, voy a hacer otra vez el recorrido de J. J se va a posicionar en 0. Le digo, J va a ser menor a las columnas. Y le digo, J más y más. Listo. ¿Qué voy a hacer luego? Luego le digo que imprima en pantalla el elemento de la matriz MAT, donde esté apuntando, donde esté posicionado y donde esté posicionado J. Y este elemento lo voy a mostrar en pantalla. Listo, cierro el primer for. Y cierro el for de afuera. Listo, y le digo, y eso es todo, le digo, fin de mi programa. Ahí está, muchachos. Voy a hacer correr esta segunda parte. Ya lo voy a hacer con los A. Fíjense, me dice I que se posicione en cero. Entonces I se va a posicionar otra vez en cero. Viene aquí, dice, va a ir de uno en uno y va a ir hasta que I llegue hasta antes del tamaño de las filas. Entra y dice J que se posicione en cero. Entonces J se va a posicionar aquí. Dice J tiene que ser menor a las columnas y va a ir de uno en uno. Entra y dice imprime en pantalla el elemento de la matriz MAT, donde está apuntando I, J. I está en 0, J en 0, entonces va a sacar este 10 en pantalla. Listo. Va a llegar al primer for. Primero, el primer for de adentro tiene que ejecutarse primero. Va a subir arriba y dice J que se incremente. De aquí se va a soltar y se junta, se va a venir aquí. Y dice muestra en la matriz MAT, donde está posicionado I en 0, J en 1. Entonces aquí va a sacar el 7. Va a llegar a la bolita del for de adentro, va a subir arriba, J se va a incrementar y se va a posicionar en 2. Se suelta de aquí. Y dice, muestra en pantalla de la matriz MAT y en 0, J en 2. Y te va a mostrar 17. Va a llegar a esta bolita del for, sube arriba y dice, J se va a incrementar, se va a posicionar en 3. Y dice, muestra en pantalla en la matriz MAT y en 0, J en 3. Va a sacar el 1. Sube arriba, J se va a incrementar y va a llegar a 4, se va a incrementar. Y se muestra en pantalla de la matriz MAT y en 0, J en 4, va a mostrar el 9. Como ya ha llegado hasta 4, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Se va a salir de aquí y va a ir al siguiente for.
va a subir el for de i, y i se va a incrementar, entonces i se va a posicionar aquí, y se va a soltar de aquí. Y luego entra y dice otra vez j en 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todo esto desaparece, y otra vez j se va a posicionar en 0. Otra vez j se va a posicionar aquí. Y luego va a entrar y va a empezar a imprimir, que es lo que va a imprimir, el 75. Va a llegar a la bolita del for de aquí, de adentro primero. Luego va a subir arriba, J se va a incrementar y se va a posicionar aquí. Y va a mostrar el 5. Y va a ir mostrando de esa manera toda la matriz en pantalla. ¿Qué dicen, chicos? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciada, se entiende. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, codificaremos para que veamos que tiene que funcionar así, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer, lo vamos a ejecutar, ¿ya? Entonces, voy a copiar esto. Y les voy a mandar también al grupo. Ya listo. Voy a mandar al grupo. Listo. Voy a dejar de compartir. Y lo voy a llevar al Paint, ¿ya? Para que podamos ver también y podamos de alguna manera codificarlo, ¿ya? Concentrarme un momento. Listo, ya está. Lo voy a poner a la vista, sí, está perfecto. Ahora sí, voy a volver a compartir. Muy bien, voy a compartir, aquí está, esto es NetBeans, ¿ya? Entonces voy a volver a crear, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Este es nuestro taller del día 6, entonces aquí en el paquete me voy a crear y le voy a dar botón derecho y le digo nuevo Java Minecraft. Le digo me voy a crear un nuevo ejercicio de tipo Mind. Entonces le voy a llamar a este matrices. Ya le voy a llamar matrices. Listo, le digo finalizar. Ahí está. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto y esto. Listo, ya está eliminado. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar el enunciado para saber qué hemos hecho. Control C. Y me voy a venir aquí y le voy a decir control V, chica. Listo. Lo voy a empezar a comentar para que. Para que no me lo detecte como yo. Listo, ya está en comentarios. ¿Qué más voy a hacer? Voy a copiar los utilitarios. Entonces les digo, voy a copiar el escáner. Control C. Y le digo aquí, control V, chica. ¿Qué más voy a copiar? El escáner. Control C. Y le digo, control V, chica. Listo, esto me ayuda a capturar datos desde el teclado. Ya está, lo voy a agrandar para que se vean. Y voy a poner en pantalla, ahí está mi programa. Entonces voy a empezar a codificar. Le digo, ¿qué variables tengo? Tengo int, tengo las filas, tengo las columnas, ¿qué más tengo? La mat es una estructura, no puedo declararme aquí como variable. Estoy utilizando el i del for, j del for y la variable a. Eso es todo lo que estoy haciendo. Muy bien. Entonces, empiezo con la bolita del do. Le digo do, abro y cierro llaves, y aquí empiezo. Aquí le voy a decir sort, y le voy a decir intro, tamaño, fila, ¿ya? Tamaño de las filas. Y voy a capturar en F, voy a capturar en F con el leer.nextit. Capturo el tamaño de las filas. Listo. ¿Qué más voy a hacer? Voy a pedir el tamaño de las columnas. Intro, tamaño, columnas. Así, esto va a ser del tamaño de filas y columnas que nosotros queramos. Le digo C va a ser igual a leer.next. Listo, y he capturado. ¿Qué voy a hacer? Voy a validar. Le digo while, ¿ya? Voy a copiar lo mismo, pero voy a negar la condición, ¿ya? Porque hemos dicho que por falso se sale y por verdad regresa cuando codificamos. Es al revés, tiene que ser.
Les niego la condición, les digo F tiene que ser mayor que cero y C tiene que ser mayor que cero. Listo. Ya está. Ya lo he validado en las filas y las columnas. El siguiente gráfico me dice DefMat. Entonces yo me declaro, le digo int, ¿qué tipo de dato va a ser mi matriz? De tipo entero. Le digo, se va a llamar, ah, no, necesito los corchetes. Dos pares de corchetes para decirle que es una matriz. Le digo, se va a llamar mat y le digo que esto va a ser igual a un new int. Y aquí le voy a poner el tamaño. Le digo, va a ser de tamaño F filas y C columnas. Listo, ya está. Entonces, fíjense, muchachos. Ya fíjense. Todo esto para mí, hasta el escáner, es el inicio. Esta bolita del do es esto. Esto de aquí es muy aparte, declaración de variables. Capturar datos y mostrar hasta aquí, y mostrar un mensaje y capturar, es esto. Luego viene la parejita del do while. Aquí está, esto. Eso es para mí. Y luego esto para mí es esto. DefMat. Listo. Y luego los dos fores que ya lo conocemos, lo voy a ir haciendo igualito. Lo voy a hacer. Ya no hay dónde perderse, muchachos. Muy bien, voy a continuar. Entonces aquí voy a empezar. Le digo for, le digo y va a empezar en cero. Y va a ser menor estricto a F filas y le digo y más más. Abro las llaves de este for, ¿ya? Abro las llaves de este for. Y dentro de este for hay otro for. Le digo J va a inicializarse en cero. J va a ser menor a las columnas y le digo J más más. Dentro de este for abro llaves. Ahí está. Este es el otro for. Y dentro de este for, ¿qué me dice? Me dice que introduzca un valor. Le digo sound, imprime en pantalla, intro número. Listo, y voy a capturar en la variable A y voy a capturar con el layer.nextInt. Capturo un número entero. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a la matriz. Le digo, dentro de la matriz mat, ¿dónde está apuntando el puntero I? ¿Y dónde está apuntando J, el puntero J? Coloque el valor de A. Ya estoy metiendo dentro de la matriz de A. Listo, aquí se cierra el for. Este es del for I. Y esto es de por J. Ahí están las dos bolitas de los fores. For. Bueno, al revés, ¿no? Este es for I y esto es por J. Listo, ahí se están cerrándose, muchachos. Listo, luego de que me salgo del for I, ¿qué me dice? Me dice que me vaya a alfa. Y de alfa me dice que haga esto. Muy bien. Y me dice otra vez haga dos fores. Entonces le digo for. Le digo, y se va a inicializar en cero, punto y coma, perdón. Aquí estoy poniendo, y es igual a, y es igual a cero. Y tiene que ser menor a las filas. Y le digo, y más, más. Abro las llaves de este for. Y dentro de este for hay otro for. Le digo, for, J va a empezar en cero. J va a ser menor a las columnas y le digo J más y más. Listo. Abro y cierro las llaves para decirle qué le pertenece a este for. Listo, ya está. ¿Qué me dice que muestra en pantalla? Entonces le digo sound y le digo que le voy a poner una comita y le voy a mostrar aquí más y le voy a colocar el elemento de la matriz mat donde está apuntando I. Y donde está apuntando J. Ahí está, chicos. Ya está. Esta es la llave, esta es la bolita de for J. Esta es la llave, la parejita de for I. Y esta es la pareja del main. Y ahí está, se pinta, chicos. Fíjense, aquí está pintado en amarillo y ahí dice su parejita de la clase. Listo, muchachos. Ya está. Ya le he copiado tal cual está. Pues voy a hacerlo correr. Ya le voy a dar botón derecho y le voy a decir run file. Tamaño de la fila. Le voy a poner solamente de 3 filas por 4 columnas. Ahí está. Y empieza a pedir los datos. Pueden ser 23, el 1, el 4, el 6, el 7, el 9. Fíjense, 4 por 3 son 12. 12 elementos debería pedir.
24, 56, 78, no sé, 98, 76, 54, 32. Y fíjense, me está mostrando. Lo malo es que me está mostrando bien feo. Me muestra horrible. Yo quiero que me muestre como si fuera una matriz. Entonces, lo que yo voy a hacer es, cuando imprima una fila, voy a hacer un enter. Yo luego voy a imprimir otra fila y voy a hacer otro enter. Entonces, primero vamos a ir a cómo queremos que se muestre, ¿ya? ¿Dónde se muestra? Aquí estamos mostrando en pantalla. Entonces, en vez de ponerle una coma, yo le voy a colocar un tabulador. ¿Un tabulador qué es? Cuando apretamos tab y va haciendo saltitos, ¿no es cierto? En la misma línea. ¿Cómo coloco un tabulador? Yo le pongo Alt 92 y tengo que mostrarme esa flechita del signo de división, pero al revés. Y le pongo una T minúscula. Con eso va a dar tabuladores, ¿ya? Va a hacer un tabulador y va a imprimir. Va a hacer otro tabulador y va a imprimir. Luego, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, en esta parte está imprimiendo una fila. Después de que imprimas una fila, quiero que hagas un salto de carro. Entonces aquí le voy a poner sort y le voy a decir, y con este LN hago un salto de carro. Y como esta fila quiero que vaya en una sola línea, voy a quitar el LN. Entonces va a imprimir una fila, no va a hacer salto de carro, y después de imprimir, va a imprimir un enter o un retorno de carro. ¿Ya? Listo. Ahora, en este intro tamaño, en este intro número, lo mismo. Yo puedo querer que me aparezca así, yo quiero que me aparezca así. Mat, así. Aquí yo quiero que me aparezca la fila, digamos, cero. Y aquí quiero que me aparezca la columna, cero, digamos. Y que aquí esté dos puntos y que me esté esperando el cursor ahí. Así quiero que me aparezca. Entonces, esto para mí es la variable i y esto para mí es la variable j. Entonces, le voy a dar este formato. Fíjense cómo lo voy a hacer, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Le digo, en vez de que imprimas intro número, yo quiero que imprimas mat y quiero que imprimas un corchete. Luego quiero que le concatenes el valor de i. Y luego ahí quiero que le concatenes un corchete cerrado y un corchete abierto. Y luego quiero que le concatenes el valor de j y a esto quiero que le concatenes un corchete cerrado y dos puntos. Ahí ya está, muchachos. Con eso le estoy diciendo, imprimí mat con un corchete. Imprimí el valor que tenga i en ese momento. Luego imprimí un corchete cerrado y un corchete abierto. Imprimí el valor de j en ese momento. Y imprimí un corchete cerrado y dos puntos. En vez de decirle introduzcan. Listo. Ya voy a borrar esto. Y lo vamos a ejecutar otra vez. Ya le digo botón derecho y le digo run file. Esto es más de forma, ¿no es cierto? ¿Cómo queremos que se vea? Otra vez le voy a poner, quiero de cuatro filas por tres columnas. Ahí está. Y ahí me está apareciendo, en la posición 0, 0. Quiero el 14. Quiero el 25. Quiero el 89. Ya como son 4 por 3, van a ser 12. Entonces voy a empezar a meter rapidito. Ya 3, 1. Y ahí está. Ahora sí me está mostrando como una matriz. Fíjense, tres columnas y tiene cuatro filas. Y he llenado un vector por teclado y estoy mostrando el vector en pantalla, perdón, la matriz en pantalla. He llenado la matriz por teclado y estoy mostrando la matriz en pantalla. Ahí está, muchachos. Está funcionando perfectamente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir tal vez? Muy bien, muchachos. Voy a jóvenes, voy a pasarles eso también, ¿ya? Creo que no les he pasado el vector, a ver dónde está. Sí, no les he pasado la codificación del vector. Por eso no les voy a pasar, ¿ya? Entonces me voy a venir aquí. Esto les voy a pasar, ¿ya?
Listo. Para que ustedes también puedan hacer la prueba, chicos, y vean que funciona. Funciona. ¿Ya? Para los que están interesados en hacer programación. ¿Ya? La mayoría, yo sé que se están tomando el curso, es porque tal vez quieren estudiar programación o quieren entrar o ya están en programación y quieren reforzar algunas cositas. Esto es de vectores. Voy a ir al siguiente, voy a ir de matrices. ¿Ya? Listo, muchachos. Ya está. ¿Ya? Dentro de lo que es programación, chicos, nosotros podemos hacer un sinfín de ejercicios, jóvenes. Podemos hacer un sinfín de ejercicios. Podemos mezclar, podemos hacer vectores y matrices, podemos hacer un sinfín de cosas. Simplemente les voy a enseñar una cosita, un ejercicio vamos a hacer la clase de hoy. Un hito para que vean lo interesante que es la parte de vectores y matrices. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer esto. ¿Ya? Matrices, a ver si tengo los recuerdos. N primos, esto no es. A ver. Muy bien. Vamos a hacer esto. Ya aquí les daré. Aquí vamos a hacer. Ya aquí les voy a decir. Aquí les voy a decir. Aquí vamos a hacer. Aquí vamos a hacer. Para que vean las cosas que podemos ir haciendo con matrices, por ejemplo. Vamos a hacer este ejercicio con matrices. ¿Ya? Entonces, vamos a decir esto. ¿Ya? Aquí haremos. ¿Ya? Muy bien, aquí voy a poner ejemplo. Le voy a decir, dado una matriz llenado por teclado, ¿ya? De tamaño n por n, ¿ya? Le voy a decir n por n. ¿A qué nos referimos n por n? Que tiene que ser la matriz cuadrada, ¿ya? N por n, ¿ya? Mostrar la diagonal principal en pantalla y la diagonal secundaria también. Fíjense, acá les voy a explicar a qué nos referimos con diagonal secundaria. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Ya? Lo vamos a entender de la siguiente. Muy bien. ¿Cuántos están? 43. Ya hemos empezado así. Es lógico, ya es programación, chicos. Programación, digamos, no es, digamos, lo más, lo que puedas aprender en 6 días. Y acá es para que te den una orientación y después uno ya tiene que empezar a meterle las ganas para aprender. ¿Ya? Muy bien. Fíjense acá, nos dice una matriz de tamaño n por n. Cuando hablamos de n por n, nosotros estamos hablando de una matriz cuadrada. Estamos hablando de una matriz cuadrada. ¿Eso qué quiere decir? Una matriz puede ser de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Yo le puse de 3x4, de 2x1. Pero nos dice que también existen matrices cuadradas. Al hacer matrices cuadradas, nos está diciendo que el tamaño de las filas
es lo mismo que el tamaño de las comunas. En este caso, por ejemplo, esto es de 5 por 5. Aquí está 0, 1, 2, 3, 4. Esto es 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, este para mí, por ejemplo, es de 5 por 5. Esto es una matriz cuadrada. Yo puedo llenar esta matriz cuadrada con los valores que yo quiera. Supónganse que yo le podía poner aquí 10, 7, 5, 13, 19, 8, 11, no sé, 33, 44, 88, 107, digamos, 201, 23, 1, 0, 89, 78, 13, 7, ya 77 le voy a poner aquí, 77, digamos aquí 51, aquí el 0, el 6, el 9, el 3 y el 2. Supónganse que es con esos valores el dinero. Ya hemos aprendido a llenar, entonces simplemente va a ser copiar, pegar lo que hemos hecho. Cuando nosotros tenemos este tipo de matrices, nosotros en una matriz cuadrada podemos encontrar esto. Esto para mí, este céntrico de aquí, estos elementos de aquí, para mí estos elementos los conocemos como la diagonal principal. Esto para nosotros es la diagonal principal. Los elementos de este lado, esto para mí, todo esto de aquí, para nosotros es la diagonal secundaria. Diagonal secundaria. Ya, diagonal secundaria. Me dice el ejercicio que yo empiece a mostrar estos elementos en pantalla. Yo debería mostrar los elementos de la diagonal principal, el 10, el 11, el 23, el 77 y el 2. Es así como yo debería mostrar. Los elementos de la diagonal secundaria, pues yo debería mostrar el 19, el 44, el 23, el 78, el 0. Esos son mis elementos de la diagonal secundaria. Entonces el ejercicio me dice eso. Llenar en pantalla una matriz de n por n, mostrar en pantalla la matriz y luego mostrar los elementos de la diagonal principal y los elementos de la diagonal secundaria. Eso dice el ejercicio. Entonces, fíjense, el ejercicio que hemos hecho hace un momento, llena la matriz y muestra la matriz en pantalla. Entonces, ¿qué nos faltaría? Solamente nos faltaría aumentar esta parte. Entonces, yo puedo aumentar esta parte y empezar a hacer mi ejercicio. Entonces, fíjense acá. Fíjense acá. A ver, esto lo voy a achicar un poquito. Y voy a mostrar aquí, jóvenes, el paint que he puesto. Por ejemplo, acá, yo le puedo decir, en vez de que me ponga final, aquí en vez de ponerle fin, yo le voy a poner un enlace. Le voy a poner un enlace beta. Entonces, con esto yo, ¿qué he hecho? Con esto lo que yo he hecho ha sido llenar y mostrar. Funciona perfectamente hasta ahí. Entonces, vamos a aumentar esto. Vamos a aumentar que nosotros podamos mostrar los elementos de la diagonal principal y los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a explicar eso. No voy a hacer el llenar y el mostrar, sino directamente esta parte ya voy a empezar a hacer. ¿Ya? Para que nos alcance el tiempo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer eso. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Yo le voy a decir aquí, voy a borrar todo esto. ¿Ya? Voy a borrar todo esto y voy a empezar. Entonces yo le digo, voy a continuar con beta. Estoy haciendo beta. Después de haber pedido, llenado la matriz y mostrado, voy a empezar con beta. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer otra vez el recorrido a la matriz. Yo le voy a decir, y se va a posicionar en 0. Y J se va a posicionar otra vez también en 0.
Cosa que yo voy a ir haciendo el recorrido. Jota va a ir avanzando y voy a ir haciendo el recorrido que hemos hecho cuando hemos llenado y cuando hemos mostrado. Ya, entonces voy a hacer eso. Le digo, voy a hacer dos bordes. Le digo, y se va a inicializar en cero. J, perdón, no J. Y estoy pensando en otra cosa, chicos. Le digo, y tiene que ser menor a las filas. Y le voy a decir I más más. Le voy a hacer el otro for, le digo que I se posicione en cero y que J también se posicione en cero para empezar a hacer el recorrido. Le digo, J se va a empezar en cero, J tiene que ser menor a las columnas y le digo J más I más, ¿ya? Obviamente nuestro ejercicio está hecho con filas y columnas, ¿ya? Pero al ingresar los valores fila le vamos a poner 5 y J también, digo, F le vamos a poner en 5 y C también en 5. Con eso vamos a asegurar de que va a ser cuadrado, ¿ya? Entonces, estoy ahí, ¿ya? Entonces, voy a empezar, chicos. Ya voy a empezar a borrar esto. Voy a borrar esto. Listo. Voy a borrar esto. Listo. Ya voy a borrar esto. Esto también lo voy a borrar. Y listo. Voy a borrar todo esto. ¿Ya? Y esto más voy a borrar. Listo. Entonces, aquí analizamos las posiciones, joven. Las posiciones es lo que se va a analizar. Fíjense, esta es la posición 0 y J está apuntando aquí. Entonces, ¿cómo sé yo que este es un elemento de la diagonal principal? Este es un elemento de la diagonal principal, este también, y este también, y este también. ¿Cómo sé yo que es un elemento de la diagonal principal? Nosotros analizamos las posiciones. Fíjense, I en 0, J en 0, este es el elemento. Si yo tengo esto, es I en 1, J en 1. Entonces, aquí, ¿cuál es la relación que yo puedo encontrar? Para encontrar los elementos de la diagonal principal, yo tengo que preguntar si I es igual a J. Si I es igual a J, quiere decir que estoy en un elemento de la diagonal principal. Entonces, simplemente voy a hacer eso. Yo le voy a decir, I es igual a J. Si fuera verdad, entonces, ¿qué voy a hacer? Quiere decir que es un elemento de la diagonal principal. Entonces, yo le digo, imprime en pantalla de la matriz MAT, donde está apuntando I, donde está apuntando J. Lo muestro en pantalla. Y si es falso, no voy a hacer nada. Si no es un elemento de la diagonal principal, no hago nada. Y aquí se va a cesar el for J y luego se va a cesar el for. Listo. Fíjense cómo va a funcionar. Va a funcionar de la siguiente manera. Lo voy a hacer con Rosario. Dice, I se posiciona en cero. I se está posicionándose en cero. Dice, J se posiciona en cero y J se va a posicionar en cero. Va a venir aquí y va a preguntar, ¿I es igual a J? ¿Cero es igual a cero? Sí, ¿verdad? Entonces dice, muestra en pantalla el elemento de la matriz MAT donde está apuntando I y J. Entonces, este era 10, ¿no es cierto? Entonces, va a mostrar ese 10 en pantalla. Va a venir aquí, 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 va a llegar al for J, va a subir arriba y J se va a incrementar, se va a posicionar en 1. Va a venir aquí, va a decir, I es igual a J, 0 es igual a 1, falso. No va a ser nada, se va a venir por este lado. Llega la bolita de for J, sube arriba, J se va a posicionar aquí. Va a preguntar, ¿I es igual a J? ¿0 es igual a 2? Falso, no va a ser nada. Llega la bolita del for, sube arriba, J se va a incrementar, se va a posicionar aquí. Va a preguntar, ¿I es igual a J? ¿0 es igual a 3? Falso, no va a ser nada. Llega la bolita del for, sube arriba, J se va a incrementar y se va a posicionar en 4. Va a preguntar, ¿I 0 es igual a J que vale 4? Falso, no va a ser nada. Llega la bolita del for, como ya ha llegado J hasta 4, se sale del for y va a ir ahí.
y se va a incrementar y se va a posicionar en un. Se va a soltar de aquí y se va a ir a un. Y luego entra otra vez y dice J otra vez en cero. Entonces J otra vez se va a posicionar en cero. J se va a posicionar otra vez en cero. Va a venir aquí y va a decir, y es igual a J y vale 1. 1 es igual a 0. Falso, no hace nada. Llega la bolita del for, sube arriba, J se va a incrementar, se va a posicionar en 1. Y va a preguntar, y es igual a J y vale 1. 1 es igual a 1. Sí, ¿verdad? Entonces dice, imprime la matriz MAT, donde está apuntando IJ. Va a imprimir este 11. Va a imprimir el 11. Y va a ir haciendo el recorrido y cada vez que encuentre que i es igual a j, lo va a mostrar en pantalla. Listo, ya está para la matriz principal. Perdón, para la diagonal principal. Va a mostrar todo, va a hacer el recorrido de toda la matriz. Ahora, para la segunda parte, ¿qué yo voy a hacer? Para la diagonal secundaria. Voy a hacer el mismo recorrido. Yo le voy a decir, voy a hacer otra vez el recorrido a la matriz. Le digo, y se va a posicionar en cero. Y tiene que ser menor a las filas. Y le digo que vaya de una en una. Y más y más. Le digo otra vez, le voy a decir que vaya haciendo el recorrido con J. J va a ser igual a cero. J va a ser menor a las columnas. Y le digo J más y más. Listo. ¿Cuál va a ser la pregunta que yo voy a hacer, chicos? La pregunta que yo voy a hacer. Para saber, yo quiero capturar la diagonal secundaria. Esto es lo que yo quiero. Quiero mostrar esto. Quiero mostrar esto. Quiero mostrar esto. Quiero mostrar esto. Y quiero mostrar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense acá. Esta es la fórmula para la diagonal secundaria. Fíjense, este es 0 más 4. Y para mí, no se olviden cuánto vale F y C. F es igual a C y esto es igual a 5. Entonces, la pregunta que yo voy a hacer es, I más J es igual a en este caso, F menos 1. Fíjense, 0 más 4, esto es 4. Y F vale 5, 5 menos 1 es 4. Cumple. Entonces, esto es un elemento de la diagonal secundaria. Si estuviera aquí, fíjense, si fuera esto, vale 1 y 3, va a ser 1 más 3 es 4. Fíjense, este 3 con este 1 hace 4. Y F menos 1 es 4. Entonces, cuando se dé esta coincidencia, quiere decir que estoy en un elemento de la diagonal secundaria. Entonces, yo voy a preguntar, le digo I más J es igual a n, en este caso f menos 1. Puede ser f o c. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo valor. Listo. Si fuera verdad, entonces voy a imprimir en pantalla. Esto debería ser imprimir, chicos. Aquí me he equivocado. Aquí estoy. No puedo hacer eso. Tengo que imprimir en pantalla. Esta era la cosa. Así, imprimir. Entonces voy a imprimir en pantalla la matriz MAT, donde está apuntando el puntero I y donde está apuntando J. Listo, imprime en pantalla. Por falso, se cierra. Si es el primer for, si es el segundo for. Listo, y eso es todo. Y de aquí voy a ir a fin del programa. Ahí está, muchachos. ¿Listo? Ya está listo, jóvenes. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esto, ¿ya? Nos falta 15 minutos, lo codifico y terminamos, ¿ya? Al CTR capturo. Lo voy a mandar a su compañero para que ustedes también hagan la prueba. Listo, voy a dejar de compartir y lo voy a mandar al Paint. Listo. Ya enseguida voy a volver a compartir, ¿ya?
Listo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a volver a compartir pantalla. ¿Ya? Entonces le digo aquí, compartir pantalla, le digo compartir, listo. Ya están viendo la pantalla y me voy a ir aquí al ejercicio. Fíjense, el que hemos hecho, lo mismo, ahí lo voy a modificar. ¿Ya? Ahí está. Entonces lo voy a modificar. Entonces, después de que he mostrado en pantalla, después del for i, voy a continuar aquí. Entonces voy a hacer otra vez el for. Le digo for. ¿Ya? Incluso puedo copiar, chicos. No necesito hacer más. Fíjense, voy a copiar esto. Hasta aquí los dos fores voy a copiar. Control C y le digo control de chica. Listo. Y empiezo a hacer aquí. ¿Qué me dice? ¿Qué pregunta? Entonces yo me vengo aquí y le digo, voy a preguntar. Le voy a decir. If i es igual a j, si fuera verdad, voy a abrir llaves. ¿Y qué me dice? Que muestre la matriz. Aquí estoy mostrando. Y aquí le voy a poner en si es de delete. Aquí estoy mostrando la matriz y le voy a decir que aquí voy a cerrar. Listo. Aquí se cierra el for i y el for j. Aquí no necesito hacer. Bueno, haremos un enter, no necesitamos aquí editar, porque si no me va a mostrar en fila, no quiero que me muestre en forma vertical, quiero que me muestre en forma horizontal. Listo, aquí voy a hacer un solve, listo. Y luego me dice que haga el otro for, entonces aquí voy a hacer enter y voy a copiar igualito que esto. Así está. Control C y me vengo aquí. Control V, chica. Aquí está, este es el segundo for. For i va a empezar en 0 hasta j, j. Y aquí que voy a preguntar, i más j es igual a n menos 1. Bueno, en este caso no es n, es f. F menos 1. Listo, voy a mostrar en pantalla. Listo. Y aquí le voy a decir, aquí le mostraré, ¿no? A diagonal secundaria. Listo, ya está. Y eso es todo. Y aquí le voy a decir, aquí voy a mostrar también un mensaje. Le digo, solve, diagonal, principal. Listo, ya está, chicos. Ya está. Esto para mí, ahí está, el primer for. Y esto para mí es el segundo for, hasta aquí. Ya está. Lo voy a hacer con. Introduzca fila. A ver, le voy a poner de 5 por 5, ya para que se note. Voy a empezar a llenar valores. No se olviden, son 5 por 5, tengo que meter 25 valores. Entonces voy a meter el 55, el 2, el 33, el 6, el 99, el 88, el 4, el 1, 77, 23, 69, 65, 45. A ver, ¿en qué estoy? Diciendo, estoy en el 3. 27. 44, 81, 91, 21, 24, 74, 46, 49. Estoy en 4.4, 47 y ahí está. Fíjense, me está mostrando la matriz. Y la diagonal principal, fíjense, aquí me dice 47. Y aquí está el 55, el 4, 68, 91 y 47. La diagonal secundaria, 99, 77, 68, 44 y 54. Me está mostrando la diagonal principal y la diagonal secundaria. Ahora aquí debería haber hecho un enter, ¿no? Aquí un enter, eso es lo que me falta aquí. Ya, pero igual funciona. ¿Dónde le voy a hacer el enter? Me dice en diagonal secundaria, aquí debería haber un enter. Entonces aquí le pongo un solve. Listo, va a ser un retorno de caso y va a imprimir diagonal secundaria. Y ahí está, muchachos, funciona perfectamente nuestro ejercicio. ¿Ya? Esto más les voy a pasar para que ustedes hagan la prueba, jóvenes. La prueba, muchachos. Vean qué tal funciona. Analicen el código. Digan, sí, funciona. Esto está de más. Aquello no. Vean qué es lo que se está haciendo. Ustedes lo van a tener en su celular de adorno,
no capturas de pantalla. De nada sirve, muchachos. De nada sirve. ¿Ya? Listo, jóvenes. Eso sería el taller, jóvenes. Aquí terminaríamos los 6 días del taller de fundamentos de programación. ¿Ya? Hay un montón de ejercicios que podemos ir haciendo. Hay un montón de cosas, o sea, que te vas metiendo en programación. Hay cosas tan bonitas que puedes ir haciendo y que va a funcionar. Simplemente es tener la lógica para la resolución de problemas. Empezar a hacer el análisis. No nos podemos meter directo a codificación. Si no hacemos el análisis, es bien complicado. Cuando ustedes ya sean expertos programadores, ya no van a necesitar diagramas de flujo, van a ir directo a la codificación. Entonces, a eso es a lo que se tiene que mirar. Muy bien, muchachos. ¿Hay algo que quieran decir para terminar la clase? Gracias, licenciada. Ha sido de acuerdo. Interesante. Muy bien. Muchas gracias por tu respuesta, chicos. ¿Sí? Espero que les haya gustado el taller. Espero que les haya servido de algo. Hagan la prueba. Vean realmente cómo funciona. Y ha sido un gusto, chicos, compartir un poco de lo poco que sé con ustedes y que espero que les sirva. ¿No? Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Gracias por el taller. Y si están en la universidad, chicos, nos vamos a estar cruzando por los pasillos. ¿Ya? Nos vamos a estar viendo. Muchas gracias, dice Género. Muchas gracias a ustedes por su atención. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Me despido, jóvenes, hasta que nos volvamos a encontrar. Muy bien, ingeniero. Buenas noches. Estaríamos dando por concluido lo que es ese taller de fundamentos de la programación. Recordar a toda nuestra audiencia que el día lunes estaríamos empezando con el taller de programación orientada a objetos. Bueno, sería todo. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego y gracias.